todos los padres, que en este día mi felicitación es muy respetuosa. A ver, mi gente, permítame y generar un poquito de. Permítame decirle que los felicito. Sí, claro. Estoy dando cuenta que el folclore de nuestra música vale mucho. No va a ser. En esta ocasión yo no he venido a actuar, vine a apreciar el talento de nuestra música colombiana, especialmente nuestro género de música sabanera. Y ya aquí, encabezado por los hermanos de la familia Benítez, mi compadre Ramón, Tomás, y toda esta camada de músicos que son para mí como parte de mi encarnación en la música. Me encuentro aquí felizmente porque vengo de una gira de 2 meses en Estados Unidos. Hace 3 días aterricé aquí. Porque bueno, vengo a promocionar mi más reciente CD musical, pero Dios es tan grande, bondadoso y grandioso conmigo que me hace encontrar con mi hermano Carlos Piña, este que ha sido mi brazo derecho siempre. ¡Dios de esa banda! Ese es el legado que dejó el viejo Juan Piña, mi papá, nuestro padre, y nos hemos reunido aquí en Bogotá felizmente, hoy sin papá. Pero hoy día entre él y yo nos damos el cariño, el abrazo de papá para allá, papá para acá. Y todos los componentes de esta maravillosa banda, Ritmos de Sucre, muchachos, los quiero mucho. Ustedes saben que los admiro, ustedes para mí han sido maestros. No vine a cantar, pero es una petición. Bueno, ok. Para todos los padres, con el permiso de las hermosas y queridas madres, que tampoco la tenemos nosotros, mi hermano y yo, pero para ustedes, con amor en este Día de los Padres, ¡música! Thank you.
El maestro Juan Piña. Su modelo. Thank you.